Dice la siguiente noticia. ¿Puede el rey negarse a firmar la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts? Tenemos al otro lado de Sky al señor Fernando Sancho. Don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, don Jesús Ángel y compañía? Bien, aquí estamos, bueno, asistiendo a lo que es el día 1 del mes 1 del año 1 de la infamia, ¿no? Hoy usted ha hecho un vídeo precisamente hablando de esto. Hoy es el día de la infamia, hoy es un golpe de Estado al Estado de Derecho, hoy es la destrucción del sistema del 78, Pedro Sánchez ha hecho saltar por los aires todo, pero está ahí la figura del jefe de Estado que, según algunos juristas, no tendría que firmar la ley de amnistía, primero porque es fraudulenta, ya que el Parlamento no tiene competencias para legislar sobre estos temas, y porque la misma Constitución le prohíbe firmar indultos generales. Así es. Es que a mí me sorprende muchísimo, claro, yo entiendo que hay una cierta sensación o una cierta intención dentro de lo que sería el sector de la derecha, o llamado de la derecha, una parte de mayoritaria, yo diría, que prácticamente, entonces, porque nadie le ha dicho al rey, bueno, a ver, aquí qué es lo que está pasando, bueno, en proteger de alguna forma o en intentar proteger la figura de la jefatura del Estado del rey. Creo que se está consiguiendo exactamente lo contrario, es decir, que hay muchísima gente, yo tengo cientos y cientos, ya no sé por si serán miles, de interacciones en el periscopio, en el vídeo, en el que la gente está, dice, bueno, pues yo ya es que me doy de baja de la... Y muchos son monárquicos, ¿no? A ver, yo siempre he defendido que para mí es muy importante que en España esté la figura de la jefatura del Estado, independientemente de que va a sancionar la ley sin pestañear, ¿eh? Lo va a hacer. Creo que debería dar una explicación a los españoles, porque lo que se está produciendo no se había producido hasta ahora. Y porque realmente es una ley que va contra la Constitución. Y puede decir, es que el rey, según la norma, según la Constitución, no tiene que entrar en el fondo, ¿no?, de lo que le hacen sancionar. Por eso ya estará el Tribunal Constitucional o lo que sea, o lo que digan. Pero claro, es que siguiendo esa pauta, esa filosofía, mañana, por ejemplo, Pedro Sánchez, junto a Puigdemont, a Junqueras, a Otegi y a toda esta patulea que tiene él ahí, bueno, pues junto a todos estos dicen, vamos a hacer una ley que se va a llamar Ley Orgánica de Inhabilitación de las Funciones de la Jefatura del Estado, por ejemplo. Y entonces dicen, hombre, esa ley no la puede sancionar el rey jamás, porque eso es... ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Bueno, ¿quién lo va a...? Y si este sería, ese sería el mismo caso, pero yo le voy a poner un poco contexto. Usted sabe que cuando Francisco Franco le da a su majestad el rey Juan Carlos, le da todos los poderes, le da poderes absolutos, es verdad que llega la transición y el rey cede todo ese poder, porque tenía un poder absoluto, quería de alguna forma tener algún derecho de veto para que no pasaran estas cosas, pero los políticos de entonces le convencen directamente para que no se preocupen, que no van a cometer actos de lealtad, desde lealtad, como por ejemplo lo que se está sucediendo ahora mismo. Claro, los políticos de esa época cumplieron con su majestad el rey, lo que nadie se imaginaba que iba a llegar un político de esta calaña, como dice Milei, y tomaría las instituciones al asalto, prostituyendo las instituciones y prostituyendo la propia Constitución y la labor del Parlamento, que no tiene competencias, que es que no tiene competencias para legislar sobre estos temas. No, y además, de cualquier forma, en todo caso, incluso la Comisión de Venecia lo ha dicho, ¿no?, que habría falta una reforma constitucional. Sobre el tema de la amnistía, además, es que todos estos que dicen, porque hoy venía un artículo en la Razón defendiendo que no tiene el rey otra posibilidad, otra opción, y bueno, y muchos de los que dicen esta tesis, pues realmente no es una tesis tan clara, porque hay juristas prestigiosos que están diciendo exactamente lo contrario, es decir, que en este caso el rey sí que tiene potestad y tiene funciones. Por ejemplo, hay un informe en el que no menciona directamente al rey,
pero es del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo Hermida, un dictamen según el cual, en tanto, la amnistía no figura en la Constitución, pero sí que ha quedado determinado tanto por el Tribunal Supremo como por el propio Tribunal Constitucional, por los dos, ha quedado determinado, y además él da las referencias en un minucioso dictamen, que la amnistía forma parte de lo que se puede entender como un derecho de gracia de carácter general. O sea, es decir, un indulto de carácter general que está expresamente prohibido por la Constitución y que además es potestad y dentro de las funciones de la jefatura del Estado. Luego está también el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Antonio Salas Carceller, que lo pone públicamente y lo ha defendido y lo insiste una y otra vez. En este caso, el rey tiene la prerrogativa, el artículo 103.2 de la Constitución española, la prerrogativa sobre el derecho de gracia. Y no está puesto en la Constitución por casualidad. Es decir, que hay prestigiosos juristas y hay una línea en la que, bueno, pues en la que cuestionan ese, digamos, esa sensación de ¿cómo te diría? Pues de fatalidad, ¿no? De que no hay nada que hacer, el rey lo tiene que firmar y punto. Bueno, pues si el rey firma eso, indudablemente está firmando la quiebra del Estado de Derecho.